bienvenida al presente webinar sobre del Departamento de Ciudadanía Bienestar Digital de Ceibal. Mi nombre es Damián Musso y soy referente de los departamentos de Canelones y Montevideo. En esta ocasión me acompaña... Yo soy Natacha Valentini y soy referente de Educación Media del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Este webinar se enmarca dentro de todas las propuestas que tiene el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital, entre las que se encuentran talleres, cursos y programas. Esta propuesta está pensada específicamente para docentes y estudiantes de CFE, enfocadas principalmente en lo que es la competencia de ciudadanía local, global y digital. Bien. Hoy vamos a estar conversando entonces con Karina Maguregui. Karina Maguregui nos va a estar presentando entonces este webinar que le dimos a llamar Tendencias y Tensiones en el Marco de la Cultura Digital. Karina, desde 2008 hasta la actualidad, es líder de proyectos, investigadora, escritora y productora de contenidos digitales en el portal EDUCAR del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es periodista científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, también de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada superior en Educación, Imágenes y Medios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es comunicadora en el cruce entre narrativas, tecnologías y cultura digital. Como escritora, ganó premios y menciones en concursos nacionales de ensayo, relato y dramaturgia e historieta. Vamos a darle entonces la bienvenida a Karina y les recordamos a todos y todas las docentes que están en este webinar que pueden dejarnos sus consultas, sus preguntas y sugerencias también, que vamos a estar al finalizar de la presentación de Karina también respondiendo a estas consultas y conversando con ella las consultas que tengan para hacerle. Karina, bienvenida. Bienvenida. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Natacha, Damián, gracias por la invitación especialmente. Sé que Pablo está ahí y otros compañeros y compañeras del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital. Me encanta, bueno, estar acá con ustedes. Bien, Karina, entonces nos tenés preparada una presentación acerca de, bueno, de las tendencias y tensiones en este marco de la cultura digital. Invitamos a docentes que están escuchando que puedan prestar mucha atención porque este tema nos atañe a todos también dentro del nuevo marco curricular en el que se está implementando en los centros educativos. Entonces es bien interesante poder escucharte y que nos puedas comentar desde tu experiencia y desde tus estudios también acerca de esta cultura digital. Sí, cómo no. Bueno, primero quería saludar a las docentes, a los docentes, a los profes y a los estudiantes que están en esta, yo les llamaría más una reunión, una conversación, porque después, por supuesto, van a darnos a hacer las preguntas, nosotros vamos a tratar de responder si tenemos las respuestas o no, o si no, disparar nuevas preguntas. Pero bueno, lo que quisiera es compartirles algunas imágenes que no tienen texto, no se asusten, ¿eh? A mí me gustan más las imágenes como metáforas siempre, ¿no? Para representar, para ayudar, digamos, en contar una historia, porque a fin de cuentas esto es contarnos historias, ¿no? Entonces les voy a compartir algunas pantallitas que tienen imágenes. Bueno, a ver si puedo. Ahí está. Tengo un poco de delay, me parece, así que tenemos que tener paciencia con las conexiones, ¿cuándo no? Bueno, a mí siempre me gusta iniciar con un poquito de humor, ¿no? Ponerle siempre a los temas el humor, porque el humor es una forma de hackear, ¿no? Determinado orden, determinadas estructuras, y también, ¿por qué no?, determinados pensamientos que a veces están como un poco fosilizados. Entonces, esta imagen, yo creo que a mí, por lo menos, como docente y también como investigadora, muchas veces me representa, ¿no? Y en esto que decía Natacha, de estar inmersos, ¿no?, en una cultura digital. ¿Qué nos pasa? Que en esta cultura digital
que tiene que ver justamente con la aceleración y el avance de la digitalización de la información, de los contenidos, a lo largo, digamos, de los últimos 20 años. No es que no haya empezado antes, pero digamos que en los últimos 20 años, por dar un lapso de tiempo, se aceleró bastante esta digitalización, ¿no? Se digitalizaron desde, no sé, archivos de música, de fotografías, de video, de texto, de audio, de todo. O sea, es que casi toda nuestra vida online empezó, porque también ya casi hacer la diferencia entre online y offline es difícil, sobre todo más después de haber atravesado la pandemia, en la que todos y todas tuvimos que, algunos con menos, ir aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha, cómo movernos de manera fluida en esta cultura digital. Y estas imágenes muestran eso, algo de cómo nos sentimos cuando, por ejemplo, aparece alguna nueva tecnología, alguna nueva herramienta, que inevitablemente, y es una tendencia, por eso hablábamos de las tendencias, permean la educación, ¿no? Porque las aulas, porque los espacios educativos, ya sean de educación media, pero también los iniciales, la universidad, los espacios formales y los informales o no formales educativos, es cultura, estamos inmersos en una cultura, ¿no? Por ejemplo, la escritura, la lectura, son prácticas educativas también. Entonces, bueno, estas tendencias permean, digo, aparece alguna nueva red, alguna nueva aplicación, aparece, ¿no? Y empiezan estas tensiones de, bueno, en las aulas o en los espacios educativos, ¿sí o no? ¿Cómo las usamos? ¿Conviene incorporarlas? ¿De qué manera? ¿Cómo nos enriquecemos? Entonces, al principio es como un poco, por eso está la imagen de esa, de lo que se llama caja negrización, como una caja negra, parece algo nuevo y parece una caja negra, ¿no? Sabemos que hay una entrada, un input de información, una salida, pero no sabemos bien qué pasa ahí adentro, por ejemplo, con los algoritmos, ¿no? Escuchamos de los algoritmos, sobre todo porque median mucho en la cultura digital, esta cultura que está atravesada, ¿no?, por múltiples pantallas, múltiples plataformas, ¿no?, con unos volúmenes de información, y ahora voy a pasar a otra imagen que tiene que ver con esto, unos volúmenes de información impresionantes, ¿no?, volúmenes enormes de información, de datos, yo decía, digitalizados, pero de todo, como decíamos, desde sonido hasta texto, hasta películas, hasta, no sé, textos escritos, tesis, libros, etcétera, todo lo que hay, digamos, en la red de redes, que es internet, y todas estas pantallas y plataformas y dispositivos que conforman este gran ecosistema de la cultura digital. Y a todos estos datos, ustedes ya lo saben esto, pero digo, lo estoy haciendo como una especie de repaso y de contexto para ver en dónde nos estamos moviendo. En todos estos, en esta cultura digital, estos datos llamados en inglés se llaman big data, son datos masivos, nosotros no es que no podemos procesar, por supuesto que sí, obtener información, datos, analizarlo, formular alguna hipótesis, ¿no? Y después preparar algún proyecto en función de eso. Pero, como digo yo, esta gran cantidad masiva, enorme de datos ya nos es inaccesible procesar. Por eso los algoritmos, que son, digo, muy simplemente, básicamente, programas que lo que hacen es hacer estos análisis, digamos, esta recolección de datos, este análisis, después hacen otras cosas que ya vamos a contar, a una velocidad increíble, lo hacen segundos, ¿no? Y maneja todo este gran volumen que se maneja a una gran velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros inventamos los algoritmos, ¿no? No es que los algoritmos vienen de la nada, los inventamos nosotros, lo generamos nosotros, como diría Alessandro Barico, que es un docente que por ahí conocen, investigador, dramaturgo, escritor italiano, fundador de las escuelas Holden, que él escribió varios libros, y en uno de ellos, que se llama The Game, como el juego, él habla de este paradigma que tiene que ver con la cultura digital, dominado por pantallas, por plataformas, por la lógica, digamos, como del videojuego,
Y él dice que nosotros inventamos estas tecnologías. Cuando hablamos del, no sé, yo tengo acá, por ejemplo, un smartphone, y decimos, bueno, pero las cosas que hace un smartphone... No, nosotros los inventamos, nosotros los generamos, porque queremos que siempre. Tenemos curiosidad, nos asombramos, queremos investigar, queremos saber más. Es decir, que nosotros creamos estas tecnologías. Por ejemplo... Ahora, hoy, en este momento de nuestras vidas que está en boga, ¿no? La irrupción de las inteligencias artificiales. Por eso está aquí esta imagen de ChatGPT. Esto brevemente me quiero referir a que es una tendencia, y es una tendencia que aparentemente va a progresar, ¿no? Y se va a quedar, vino para quedarse. Las inteligencias artificiales, la investigación en inteligencias artificiales, viene desde los años 50, no es algo nuevo. Venimos investigando, digo en general, como personas investigadoras, inteligencia en inteligencia artificial, modelos de aprendizaje profundo, redes neuronales, desde los años 50, un poco antes, o desde Alan Turing para adelante, pero nunca había sido algo, como decir, mainstream, es decir, de conversación cotidiana. Y la aparición de este chat GPT, que es una inteligencia artificial que tiene un formato, una interfaz muy simple, diría yo, ¿no? Un formato de chat, de conversación, con una inteligencia artificial que responde en segundos. No voy a dedicarme a hablar del chat GPT y sus antecesores, que son el GPT-3, el GPT-2, o ahora hay uno posterior, el GPT-4, pero sí es importante como tendencia para indicar que el año pasado, en noviembre, la empresa, porque es una empresa consorcio que está detrás, siempre tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Como docentes, para pensar en nuestros estudiantes. ¿Quiénes están detrás de las tecnologías o de estas aplicaciones, herramientas? En este caso es un consorcio que se llama OpenAI. No importa quién los conforma, se puede averiguar, lo sabemos, pero digo, es importante saber que las empresas que desarrollan determinados programas, y en este caso la inteligencia artificial, tienen sus intereses. Dicho esto, cuando la empresa abrió, digamos, la posibilidad al público masivo de hacer un beta test, es decir, probar esta herramienta, digamos que en 5 días alcanzó el 1 millón de usuarios en todo el mundo. Y ahora, a 2 meses y pico de su aparición, tiene más de 100 millones. Con esto quiero marcar cómo es que una tendencia se va imponiendo, ¿no? Insisto, creamos nosotros la inteligencia artificial y también es nuestra responsabilidad pensar en las tensiones que provoca. Digo esto como ejemplo, ¿no? Cuando Google, que está acá puesto también en la imagen, por el año 2000 más o menos, se convirtió, digamos, en el monopolio, desplazando al resto de los buscadores con sus innovaciones, desplazó, sacó de la escena de la ecología de los buscadores a los demás por estas innovaciones que hizo, y todas nos asustamos un poco, bueno, pero ¿se puede usar Google en las escuelas? ¿Qué va a pasar? ¿Va a dar en los ámbitos educativos? ¿Va a dar todas las respuestas? ¿Los chicos van a dejar de estudiar o de aprender? Lo mismo pasó en el año 2001, ¿no? Con Wikipedia, ¿no? La gran enciclopedia de la web, la tensión de decir, uy, pero también, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros chicos y nuestras chicas y evitar que copien, que hagan copy-paste de la Wikipedia? Pasó también, fueron tendencias que después se establecieron, pero con estas tensiones, ¿no? Por ejemplo, en el año 1986 en Estados Unidos hubo una marcha multitudinaria de docentes que estaban en contra del uso de la calculadora en las escuelas, en la universidad, porque decía, bueno, a partir de ahora muere la matemática, nadie va a aprender matemática, y encima que a casi nadie le gusta porque casi nadie la entiende, porque es hermosa la matemática, o no sabemos a veces explicarla bien, pero se temía porque la calculadora iba a arrasar con digamos, la competencia del aprendizaje de la matemática. Estas tensiones están todo el tiempo, y los docentes y las docentes las vivimos en carne propia, ¿no?
aparecen estos momentos bisagra con estas aparición de las tecnologías que vienen como tendencia y después quedan, y vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, por supuesto, por suerte, y como corresponde, tenemos las capacitaciones, tenemos webinars, tenemos seminarios, ¿no? Este es más contextual, pero hay algunos que son más específicos de cómo hacer determinadas cosas. Entonces, este, digamos, como es en nuestro escenario, un mundo hiperconectado, por eso la ciudadanía global es tan importante. Estamos formando chicas y chicos que están ya conectados en segundos con cualquier otro país, si se pueden hacer proyectos binacionales, trinacionales. Me refiero a que hay que tener una capacidad, una habilidad, un saber para poder relacionarse con otras personas de otros países, y por supuesto la ciudadanía digital implica un montón global, implica un montón de problemas en cuanto a las tensiones de cosas que estamos viviendo, como por ejemplo la aceleración del cambio climático, ¿no? La crisis climática, que es algo global. Después, por supuesto, también la ciudadanía implica las cuestiones regionales, las cuestiones locales, en las que, bueno, nosotros tenemos que, sobre todo, tener en cuenta la soberanía digital en cuanto a qué tipo de programas, también referido a las inteligencias artificiales que ahora están como las celebrities, o cualquier otro tipo de plataforma, incluso dispositivos, técnicas que estén adaptadas a nuestros contextos, a nuestras culturas, ¿no? A la necesidad de nuestros estudiantes, ¿no? A las problemáticas y a las tensiones que viven nuestros estudiantes. Entonces, acá quiero hacer una, como es una especie de recomendación, que a mí me sirvió mucho, y es pensar a las tecnologías que, insisto, las inventamos nosotros, ¿no? No tanto enfocados en lo que es el hardware, ¿no? En la parte dura de la tecnología, en, como diríamos, no sé si en Uruguay, pero acá en Argentina decimos los fierros, ¿no? Esto, las máquinas, sino más en la parte blanda de las tecnologías, que sería en su condición social, ¿no? En lo que tiene que ver con, yo le llamaría, la conversación. O sea, podemos ver a las tecnologías como conversaciones que nos inventamos nosotros, las personas, los seres humanos, para encontrar soluciones a nuevos problemas, por ejemplo. Es una manera que a mí me parece mucho más humana y enfocada, digamos, como en las humanidades digitales, pensar a las tecnologías como conversaciones. Porque las conversaciones, a fin de cuentas, son narrativas. Es una forma de narrativa, ¿no? O sea, que las tecnologías, vean si las pensamos así, son como conversaciones, que en realidad las conversaciones son una forma de narrativa, de narrar. ¿De qué? De contar historias, ¿sí? Nos sirven para contar historias. Narrar historias propias, como decía yo. Bueno, hay problemas, desafíos que tienen que ver con la ciudadanía global, y hay desafíos, tensiones, cuestiones que tenemos que ver desde lo local, ¿no? Y ahí como narramos historias propias, ¿no? Y nuestros chicos, nuestras chicas se involucran, son problemáticas o intereses o gustos o curiosidades que hacen que los interpelen, se sientan llamados por estas cuestiones, con la necesidad de participar, ¿no? De hacer proyectos colaborativos, de hacer producciones colaborativas, pero que sean significativas, que finalmente dejen un conocimiento significativo, porque cuando hablamos, vuelvo a esto, de las inteligencias artificiales, que las tensiones están en, bueno, pero nosotros ya vamos a perder la creatividad, van a ser nuestras tareas, todo se va a automatizar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a perder un montón de cosas? No, nosotros tenemos que tratar de utilizarla a favor nuestro, ¿no? Como una especie de asistente virtual, la inteligencia artificial, para los proyectos, para las cuestiones que nos interpelan y que queremos encontrar soluciones. Lo más importante siempre son las preguntas, ¿no? Las preguntas que hacemos, más que las respuestas, porque aparte, a veces no hay una respuesta, o muchas, una respuesta única, ¿no? El arte de generar preguntas, buenas preguntas como disparadores, es lo que nos importa y es lo que hace que también nuestros estudiantes se involucren, ¿no? Y no sean tímidos o no sean tímidas, hagan sus preguntas, hagan sus propuestas, puedan colaborativamente
crear, ¿no? Utilizando las herramientas que tengan o las tecnologías que tengan a disposición. Pero la narrativa es una, ¿eh? Es una muy importante. Fíjense que cuando hablo de algoritmos, hablo de inteligencia artificial y hablo de la cultura digital y este ecosistema hiperconectado, hablo de datos, ¿no? De datos digitales, pero datos, cantidades enormes de datos. Entonces también es necesario, digo, lo que podría uno llamar alfabetización o alfabetismo en datos para poder interpretar esos datos, justamente también por una cuestión de soberanía digital. Es muy distinto el sur global, donde vivimos todos nosotros y nosotras, y las cosas que nos pasan a nosotros, y donde se desarrollan estas tecnologías o lo que fue estas herramientas que casi siempre es el norte global. No, no es que acá no, ojo, acá producimos, desarrollamos enormemente, pero digo cuando se imponen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las grandes plataformas o de las mega, llamadas de las mega tech tecnológicas como Google, Amazon, Facebook, Microsoft, que no son solo esas, Netflix, cantidades que ustedes, creo que algunos, la mayoría y algunos tal vez no tienen acceso, pero estamos familiarizados y las utilizamos, ¿no? Hay empresas detrás privadas, obviamente, que tienen sus propios intereses y que es recolectar datos, nuestros datos, ¿no? Entonces, con los datos, primero que es importante conocerlos, poder aprender, digamos, a buscarlos, a limpiarlos, digamos, de bases de datos, a analizarlos. Pero lo más interesante de eso después, para que se convierta en un saber, para que sea un conocimiento significativo, es explicarlos y generar una historia con esos datos. Entonces, crear narrativas a partir de los datos, ¿sí? Estamos siempre hablando de tecnología, porque acuérdense que las tecnologías son conversaciones, que es una forma de las narrativas. Narrativas a partir de los datos, ¿no? Vamos interpretando esos datos y los vamos contando en las historias que nos importan de nuestra comunidad. Por ejemplo, yo, Natacha me mandó varios videos y todos trabajos que ustedes, digamos, hacen en sus propias comunidades, ¿no? En las escuelas técnicas, en las escuelas agrotécnicas, agrícolas, son hermosos, ¿no? Y ahí hay datos, hay narrativa, hay uso de tecnología, que la tecnología no siempre tiene que ser, como decimos, un hardware, un fierro, ¿no? Es una forma de contar un proyecto, una forma de ponerlo haciendo storytelling, como se dice en inglés, contándolo, porque esta imagen me gusta mucho como metáfora siempre, porque las narrativas son vehículos todoterreno, gente, no fallan jamás, ¿no? Tienen tracción en las cuatro ruedas y sirven para todos los temas, atraviesan todos los temas. Y ustedes, claro, acá me pueden decir, pero Cari, para un poco, para. Te entusiasmas y le das. No, yo soy docente de química, por ejemplo, me puede decir alguno de los docentes o las docentes profes que están acá ahora. ¿Qué historia puedo contar, no? ¿Cómo narro las moléculas? ¿Cómo narro los compuestos? ¿Qué sucede con las sales? ¿Qué sucede con el ciclo de Krebs, que ya es un despelote? Y lo digo, perdón, como bióloga que tuve que estudiar un montón de químicas, ¿eh? Pero en esta imagen, que es una metáfora, pero también hay que tenerla en cuenta, es estos tubos de ensayo, ¿qué tiene dentro? Universos, universitos, diría la escritora Tununa Mercado, que me encanta eso, universitos, que se pueden ¿qué? Ir desagregando y narrarlos, se pueden contar historias hermosas con la química. Me encanta la química, la sufrí, pero me encanta. Y entonces también me pueden decir, hey, pero Cari, yo soy profe de biología, por ejemplo, docente de biología. Y cada vez que doy la célula, también los chicos, las chicas, que no. No, la célula, miren esto, este es un paisaje maravilloso. Es un paisaje maravilloso. Fíjense la cantidad de personajes, ¿no? De trama que hay aquí, ¿no? De atajos, de obstáculos, de desafío, de tensiones, ¿no? Y miren algo como esto. Esto que está acá, a mi derecha, no sé cómo lo ven ustedes ahí. Y esto que está acá. Y esto que está acá. ¿Qué son? Esto es Brasilia, la capital de Brasil. Fíjense, o soy yo, que alucino mucho, el parecido, la similaridad. Acá tenemos un paisaje, sí, celular, biológico,
con una narrativa biológica. Y de este lado tenemos un paisaje geográfico, cartográfico, hay una narrativa con geolocalización. O sea, fíjense las historias que podemos no solo contar, sino que mixar, hacer hibridación, y todo esto se vuelve más creativo, y entonces podemos involucrar más algo a nivel biológico, pero algo a nivel también geográfico, local. ¿Qué pasa? Esto es una ciudad, pero fíjense la similaridad con un paisaje biológico. Es una ciudad que se llama Sun City en Arizona. Y esto también es una ciudad. Fíjense por ahí como el núcleo celular, que a veces es tan difícil que nuestras chicas, nuestros chicos entiendan, o porque, bueno, nos es difícil explicar. Fíjense, esta es una ciudad que se llama Palmanova en Italia. Estas similaridades podemos explotarlas con la tecnología de la narrativa, ¿no? Podemos narrar cantidad de cosas. ¿Y qué quiero decir? Bueno, por ejemplo, un tema, como decíamos, como la aceleración del cambio climático, que es crucial para nuestros chicos, ¿no? Porque le estamos dejando, yo hablo por mí, un mundo tremendo, que no fuimos demasiado responsables, no fuimos demasiado éticos en cuanto al manejo de los recursos naturales, de las especies compañeras que conviven en la Tierra, porque la Tierra no es nuestra. Tenemos un paradigma antropocéntrico con el que nos fue muy mal. Nuestras chicas y nuestros chicos son el futuro y necesitan tener estas narrativas para contar, por ejemplo, digo, la aceleración del cambio climático es un tema que está atravesado por todas las disciplinas, en esto que digo que las narrativas son todoterreno, tecnología es todoterreno, ¿no? Involucra demografía, geografía, modelos matemáticos, vamos a la matemática, involucran manejos del fuego, de suelos, edafología, biología, química, por supuesto, física. Digo, puedo extenderme este núcleo narrativo que es, por ejemplo, la aceleración del cambio climático y de la crisis, involucra un montón de disciplinas. Si habláramos de cuestiones curriculares, atraviesa todo y se pueden generar narrativas complejas con esto y generar proyectos a través de estas narrativas. Entonces, igual lo que propongo para ir acercándonos hacia el cierre para que puedan preguntar, se pueden hacer proyectos complejos, obviamente. Yo vi algunos de los proyectos que ustedes hicieron, que me pasó Natacha, y son realmente, bueno, muy importantes, involucran a la comunidad, involucran a las familias, involucran a los actores locales. Entonces son narrativas más complejas, pero por ahí para los que todavía no empezaron o están por empezar con estas cuestiones, recomiendo por ahí empezar con consignas simples, con un codiseño, diseño y codiseño. ¿A qué me refiero? A esto que decía, que los estudiantes, las estudiantes se sientan interpelados, o sea, que puedan incluir en estos proyectos colaborativos sus preguntas, que puedan incluir sus inquietudes, que puedan incluir sus preocupaciones, que puedan incluir sus propios saberes, porque entre pares sabemos que aprenden un montón, ¿no? Entre pares se entienden y se explican de manera diferente que con el docente, ¿no? Porque el docente es irreemplazable, pero digo, el aprendizaje por pares es muy importante. Entonces, el diseño, sí, guiado por nosotros, como tutores, como curadores, como protectores, ¿no? Si hablamos del tema de la seguridad, obviamente, de la seguridad digital, pero un codiseño para que todos se sientan incluidos, que haya una verdadera inclusión. Formatos breves y después poder hacerlo circular para compartir con otros. Yo les pongo un ejemplo que hice para el portal Educar. Temas como por ejemplo, las efemérides. Voy a decir la verdad, a mí me aburren las efemérides. No porque las efemérides en sí, pero en general siempre la fecha de pasó tal cosa, nada más. Venía el aniversario de Marie Curie y dije, bueno, ¿y cómo podríamos usar, por ejemplo? Esta es una propuesta para docentes que hago desde el portal, que hice desde el portal. Pero los docentes después, a su vez, pueden hacer otras cosas con sus estudiantes. Pero bueno, para los docentes decía, bueno, ¿cómo podemos hacer? Utilizar una tendencia, ¿no? Una tendencia de la cultura digital que también, sobre todo a partir de la pandemia, pero viene cada vez subiendo más, es el podcast, ¿no? El podcast, que es una producción sonora que digamos tiene una cierta inmersión, recupera algo de la lectura, digamos, como de papel de la intimidad, de una voz o de voces que nos están hablando, y hace que, bueno, uno
se lo crea, en algún sentido, digo, entra más, ¿no? Los chicos, a las chicas escuchan mucho podcast. ¿Sí? Y es una de las tendencias, ¿no? El escritor Jorge Carrión, que también es un profesor, es docente, él habla de OGVIS, como en vez de ovnis, OGVIS, que en este caso serían objetos culturales vagamente identificados en estas tendencias. Y el podcast es uno de estos objetos, ¿no? Que irrumpió también y ahora está ahí muy, muy potente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast breve, hablando de formatos breves, un podcast que tenga 6 capítulos de pocos minutos, entre 7 y 15 minutos, en el que Marie Curie pueda hablar ella misma, es decir, recrear la voz de Marie Curie en primera persona, pero no hablando tanto de sí, habla de sí en el podcast, pero contando la otra historia, haciendo hincapié en la perspectiva de género, que nos importa mucho, y yo sé que también ustedes en el Departamento de Ciudadanía Digital y Bienestar General, Bienestar Digital, es una preocupación, es una línea de trabajo importantísima, la perspectiva de género. Y entonces, que Marie Curie lo que cuenta es, diciendo esto, empieza con el capítulo 1, como decir, bueno, las mujeres científicas son un espejismo, porque si pensamos en científicos, famosos de la historia, famosas de la historia, solemos pensar siempre en varones, la verdad, ¿no? Si uno ahora, ustedes hicieran el ejercicio mental de pensar, a ver, ¿cuántas científicas mujeres conozco famosas en la historia a nivel global? O bueno, en mi propio país, ¿cuántas conozco? Y bueno, a mí me pasó que cuando empecé a pensar, y eso que vengo de ciencias, ¿no? Mi formación original, digamos, es en ciencias, y no encontraba mucho. Entonces dije, bueno, está bueno que Marie Curie cuente cosas curiosas de su historia, más en relación a todo lo que tuvo que pasar, ¿no? A la discriminación que sufrió por ser mujer, a los espacios que no podía llegar por ser mujer, o sea, la lucha que tuvo que hacer, que es casi, creo, tan difícil como haber descubierto el radio y el polonio, ¿no? No, esto es una ironía, pero digo, el podcast se llama Radio Polonio, el podcast radioactivo de Marie Curie, y en cada capítulo Marie Curie habla de estos obstáculos que tuvo que atravesar y de otras científicas a las que les pasó cosas similares en distintos momentos de la historia. Y son 6 capítulos, acá hay 3 imágenes de 3 capítulos, ahora les voy a pasar a otros 3. Y también habla, por eso digo, de otras científicas como Lise Meitner, que trabajó con la radioactividad, por ejemplo, también como lo hizo Marie Curie. Otra científica que se llamó Rosalind Franklin, que trabajó con la estructura molecular del ADN, y le robaron sus conocimientos, lo voy a decir así, ¿no? Le robaron sus conocimientos, fueron ignoradas, es decir, hay cuestiones serias que es interesante, bueno, al final llego, digamos, a un ejemplo que tiene que ver con, como está hecho en Argentina, con 4 pioneras científicas de la Argentina que lideraron la primera expedición a la Antártida, que eso estaba totalmente, vedado a las mujeres. ¿Cómo las mujeres van a ir a la Antártida a hacer investigación científica? Y lo interesante que Marie Curie plantea en el podcast es que las cosas cambiaron, por supuesto, pero falta mucho igual, ¿no? Lo que llaman el techo de cristal, ¿no? En las carreras STEM que tienen que ver con las matemáticas, con las ciencias duras, con lo tecnológico, con las ingenierías electrónicas, con la programación. Parece ser que son directamente diseñadas para los varones y no para las mujeres. Y muchas chicas y nenas que tienen tal vez una vocación, un interés, una curiosidad desde pequeñas con eso, se le dice, bueno, no, pero vos mejor hacé otra carrera porque eso es más para los varones. La perspectiva de género es muy importante y la podemos incluir en algo tan simple como este podcast, corto, formato breve, ¿no? Con alguna vuelta de tuerca, y llamativa, que interpele, es la propia Marie Curie, pero hablando de otras cosas que nunca la escuchamos hablar. Y a su vez, lo interesante también es, bueno, lo subimos a Spotify, esto de la circulación, para que todas y todas lo puedan utilizar, remixar, pensar en otras cosas, en Spotify, en los repositorios de Ministerio, en el portal Educar, en las redes, y
Y Marie Curie en el podcast hace recomendaciones, por ejemplo. Bueno, aquí está la descripción del episodio, hace recomendaciones de sugerencias para seguir este hilo narrativo, para seguir investigando, para que se nos ocurran cosas, si queremos investigar, si nos da esto, si nos asombra, si nos da curiosidad. Y como dice ahí abajo, los recursos recomendados en el podcast se pueden encontrar acá. Es decir, si uno clique ahí, hay un montón de otros tipos de formatos, de notas en HTML, de videos, de, digamos, de formas de seguir haciendo la circulación y la producción en esto, ¿no? O sea, ahí teníamos una tendencia que es el podcast, y en principio que teníamos la tensión de decir, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Y qué haríamos con podcast? Bueno, yo vi también que ustedes tienen en una de las experiencias que también Natacha me pasó, un podcast, una radio, es decir, lo están haciendo. Estamos yendo por ese camino y es lo que nos importa, ¿no? Poder ir experimentando. Pero y con esto cierro, siempre teniendo en cuenta que las plataformas que utilizamos, las redes sociales que utilizamos, cantidad de datos masivos que está disponible en la red de redes, que es la web, generan con nuestras interacciones un perfil digital, ¿no? Una identidad digital nuestra, por supuesto, de cualquiera que esté haciendo cosas en la web ahora mismo, estamos teniendo un Zoom, una videollamada, vamos dejando como miguitas de pan, ¿no? Miguitas de pan a medida que tenemos interacciones, nos vinculamos vía la red, hacemos un comentario en un post, ponemos un like, me gusta, compartimos un video que nos parece muy interesante, hacemos stories en TikTok, también hay, por ejemplo, dos plataformas que explotaron, digamos, como tendencia en la pandemia, que fueron Discord y Twitch, que eran inicialmente plataformas gamers o de entretenimiento, pero hay docentes y profesores que le dieron un uso a esa tendencia, un uso educativo, por ejemplo, en la Universidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, trabajaron esta plataforma Discord y la convirtieron durante la pandemia en el espacio de los patios virtuales de la universidad para hacer el ingreso. Imagínense los chicos que habían terminado la secundaria y las chicas, de golpe vino la pandemia y tenían que entrar a la universidad. Es decir, estas tendencias y estas tensiones nos implican un aprendizaje, nos implican una experiencia, nos implican... Y un riesgo como esto, ¿no? Dejamos estas miguitas, los chicos dejan estas miguitas, y estos datos sabemos que son explotados por estas mega empresas que están detrás, ¿no? Como yo decía, bueno, cuando uno se baja una aplicación, dice, ah, bueno, pero es una aplicación gratuita, qué bueno. Atención, no es gratuita. Sí, es gratuita porque no pagamos monetariamente, pero estamos pagando con nuestros datos, con nuestra información, ¿no? Perdemos nuestra intimidad, nuestra privacidad, somos completamente transparentes, mientras que los algoritmos y los programas son completamente opacos. Podemos analizarlos, pero eso sería otro tema, podemos analizarlos, pero por el momento, en general, para nosotros, para la gente de a pie, como digo, son opacos, tienen intereses, tienen sesgos, ¿no? Porque quienes programan, quienes desarrollan los algoritmos, las inteligencias artificiales, incluso las redes sociales, las plataformas, todo, son programadores y programadoras humanos con sus sesgos, ¿no? Pueden tener sesgos racistas, de género, homofóbicos, de clase social. Sabemos que alguien puede perder un trabajo por estos sesgos, sabemos que alguien puede no obtener un crédito por esto, sabemos que hay programas de vigilancia, de detección de rostro, es decir, esas cuestiones de la seguridad, que también serían otro webinar y que yo vi que también han hecho sobre seguridad digital, es muy, muy importante, ¿no? Por esto que decíamos, están las GAFAM, como Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y muchísimas más, que están recolectando esos datos, que hacen predicciones con esos datos, para después que recomendarnos cosas, porque para ellos somos todos, y nuestras chicas y nuestros chicos, porque no hacen distinción, sí, hay
nichos dirigidos a determinadas edades, obviamente, pero para ellos, ¿qué somos? Esto, somos usuarios. Y si somos así de transparentes, ¿no? O sea, nuestra vida de material, como digo, de átomos y de física, tenemos este cuerpo, somos este cuerpo, pero bueno, lo que pensamos, algo que lo digamos, nuestras emociones, nuestras ideas, no salen a menos que las expresemos. Lo mismo, no sé, no somos transparentes en el sentido de que no se ven nuestros órganos, pero en el ecosistema, digamos, de pantallas y plataformas, ¿no? En esta mega red de hiperconexiones, somos esto. Todos nuestros datos son transparentes y todas las empresas, organismos, instituciones, a veces también gubernamentales, pueden acceder a esto. Atención, pero ustedes esto ya lo saben. Así que bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla para, bueno, ver si cómo la seguimos, qué quieren hacer, qué quieren decir. Bueno, Karina, primero agradecerte por la presentación, por todas las ideas que trajiste, que pusiste sobre la mesa. La verdad que es todo sumamente muy interesante, está todo muy vinculado y muy enraizado con todo lo que estamos trabajando desde el departamento. Así que nada, muchas gracias por eso. Y antes de pasar a las preguntas, quizás comentarte que nos están viendo de distintas partes del país. Voy a mencionar algunos lugares, no quiero dejar de nombrarlos. Desde Melo, Río Branco, Rivera, Paso de los Toros, Colonia Nicolich, Salto, Paysandú, Las Piedras, Paso Molino, 33, Pando, Artigas, Bella Unión, San José, Ciudad del Plata, Colonia, Santa Lucía, Tala, Balneario Buenos Aires, un montón de lugares donde están escuchando atentamente la transmisión, así que nada, un saludo para todos ellos también. Y bueno, Karina, una primera pregunta que surge a raíz de todo esto que estabas charlando es, muchas veces los docentes estamos inmersos en todas estas tendencias, pero también tensiones, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar al estudiante, ¿no? A las niñas, niños y adolescentes, cuando muchas veces nuestro circular por esos medios, ¿no? Por esas herramientas digitales y por esos entornos digitales, no es el mismo que manejan ellos? ¿Cómo aproximarnos a los lugares que ellos están? ¿Qué estrategias podemos implementar para ello? No sé si entendió la pregunta o... Bueno, sí, es excelente la pregunta, porque creo que ese también es el, digamos, el corazón de muchas tensiones que se producen en este cruce, o bueno, cruce no, digamos, directamente en esta hibridación, como digo yo, la forma que permea la cultura digital, las aulas o los espacios educativos. Ahora que me decís eso, recuerdo que hace unos años un investigador y profesor que se llama Carlos Scolari, que es especialista en ecología de los medios y conoce estos temas a la perfección, hizo un estudio. Él es argentino de origen, pero trabaja en España, en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Él hizo un estudio muy interesante, que se llama, basado, digamos, en narrativas transmedia, las narrativas, como hablábamos, pero que se cuentan a través de diferentes dispositivos, formatos y medios, y que cada una, digamos, de las producciones en estos distintos medios o plataformas es complementaria, y la historia va creciendo de esta forma, con la participación de los usuarios creativos, colaboradores como prousuarios. Él hizo este estudio de qué están haciendo, se llama así, qué están haciendo los jóvenes con los medios. Y descubrió que hacían un montón de cosas, ¿sí? Más allá del ámbito escolar, hacían un montón de cosas, como por ejemplo eran youtubers o eran instagramers, tiktokers, producían estos pequeños videos, tenían bastante competencias y habilidades en cuanto a la producción mediática, a la producción. Lo que tal vez no tenían demasiado, él hizo este estudio en varios países, ¿no? Creo que estaba Uruguay involucrado. Creo que sí, que el país de Latinoamérica que representaba Latinoamérica era Uruguay. Y él decía que
lo que faltaba tal vez este estudio, ¿no? El estudio de varios años y con cantidades, digamos, de investigadoras e investigadores, es que en donde faltaba más trabajo era justamente en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones éticas, en las cuestiones de, como yo decía, de soberanía, de la comprensión de la dimensión que tiene esto de estar, digamos, mucho tiempo conectado o mucho tiempo produciendo en Internet. Entonces, creo, me parece que una de las estrategias puede ser, bueno, sin miedo, sin preocupación, que traigan sus saberes, ¿no? Sus saberes informales, porque los aprendieron haciendo, ¿no? Aprender haciendo es una de las formas, también lo dice ese estudio, es una de las formas de aprender. Muy importantes, aprender haciendo, ¿no? Con las manos en la masa. Entonces, que traigan sus saberes al espacio del aula, al espacio del que se encuentran con sus docentes, y que puedan explicarnos, ¿no? A nosotros, y como yo decía, a sus pares. Bueno, hice esto, aprendí esto, me interesa esto compartir, cómo podemos incluirlo, y que nosotros como docentes también aprendemos de esa manera. O sea, yo, por ejemplo, he aprendido mucho de estudiantes, de sugerencias, de propuestas, y uno las va incorporando, también sería un codiseño, las va incorporando y la va enriqueciendo, ¿no? Propuestas del docente, propuestas de los estudiantes. Me parece que en el marco, digamos, de lo disciplinar, iría, como yo acabo de decir, en todas las materias, todos los cursos. Eso, me parece que es una estrategia válida y que le da un estatus, una autonomía a los estudiantes y una seguridad en su autoestima que es muy interesante. A la pregunta, y bueno, y por muchas de las cuestiones que también estuviste trabajando en el webinar, que como decía Damián, expresan muchas de las preocupaciones que también nos encontramos cuando trabajamos con los equipos docentes y los equipos de dirección de los centros que sabemos que están ahora en el webinar. Una de esas tensiones que también está asociada a una tendencia y fue de la que tú estuviste conversando al inicio con los chats de inteligencia artificial, nos traen esto de, bueno, que también vos traías, ¿no? La pérdida de creatividad, ¿dónde está puesto el objetivo sin poder hacer las preguntas? ¿De qué manera hacer las preguntas para que la respuesta sea creativa o si la pregunta tiene que ser creativa para que la respuesta sea diferente, bueno, y poder jugar en esos lugares. Y en ese tema también nos interesa poder que nos puedas comentar acerca de tu opinión sobre la integración o la prohibición de este tipo de herramientas dentro de los centros educativos y dentro del aula, que sabemos que es una de las tensiones también que se dan actualmente. Sí, me encanta la pregunta, Natacha. Es muy necesaria justamente en este momento, por esto que decía, es una tendencia que vino para quedarse, eso lo sabemos ahora, porque bueno, venimos leyendo, ya hay investigaciones, ya hay mucho escrito sobre, bueno, me voy a referir a ChatGPT, pero también el ChatGPT, digamos, es conversacional. Es decir, que nosotros en esa interfaz que yo había compartido en la imagen, es un chat común y corriente. Aparentemente uno escribe la pregunta, que en el lenguaje técnico se llama prompt, que es como un comando, una pregunta, e inmediatamente la inteligencia, a mí me cuesta decir la inteligencia artificial, porque todavía tenemos tanto para aprender de, digamos, de otras inteligencias no humanas, como las inteligencias animales y las inteligencias vegetales, que me cuesta. Había por ahí alguna nota que decía, bueno, el ChatGPT no es ni tan inteligente ni tan artificial, en el sentido de, como decíamos, lo creamos nosotros, creamos, es un consorcio, pero lo creamos las personas, los seres humanos. Pero bueno, el tema es sí, como decías vos, lo creativo es la pregunta. Es decir, el ChatGPT no es creativo. El ChatGPT está alimentado con toda la información que existía en Internet hasta el año 2021. Todo lo que puedan imaginar, ¿no? Y entonces busca en todo ese mare magnum de información
la respuesta a lo que le preguntamos y la da en segundos. Después puede uno ir afinando esa conversación, porque el chat GPT recuerda la conversación, no es necesario retomar y volver a explicarle. Una vez que empezamos la conversación, el chat lo recuerda. Lo más importante es la pregunta. Ahí está la creatividad, porque si uno pregunta algo tonto, y bueno, responde algo tonto. Si uno pregunta algo creativo, algo interesante, y la forma de hacer la pregunta es lo más importante. Vamos a obtener respuestas interesantes si hacemos preguntas interesantes. Y además, no solo de la pregunta, que la pregunta tiene que ser interesante, tiene que ser precisa, tiene que ser detallada, porque tiene sus sesgos, como decíamos, y sus fallas todavía, va a ir perfeccionándose, pero a veces se inventa citas, por ejemplo, de algún trabajo, a veces inventa cosas también, a veces las fuentes que no son fidedignas, podría ser algún tipo de información falsa. Entonces, no podemos confiar ciegamente en las respuestas del chat GPT o de la inteligencia artificial que sea, porque también hay para generar imágenes. Pero nos vamos a centrar en esta. Entonces, hay países como Italia, por ejemplo, que la semana pasada prohibió el uso del chat GPT. Alemania está pensando si lo va a hacer. Estados Unidos y China, que raramente coinciden, también salió una carta de científicos diversos de distintas disciplinas diciendo paremos la investigación con la inteligencia artificial durante 6 meses. Son las tensiones. Como decía, es una tendencia que va a seguir, no va a parar, aunque parara 6 meses, aunque se prohíba, los prohíban los gobiernos, en algunas universidades se usa, en otras se prohibió, en algunas escuelas se usa, en otras se prohibió. Me parece a mí, y esta es una opinión personal, tenemos que probar, o sea, usarlas, probar, sabiendo siempre que, bueno, nuestros datos son nuestros datos, ¿eh? Ojo. Se supone que no trabaja con datos personales, pero también ahora hay una especie de demanda sobre un chat GPT que aparecieron los nombres de ciertos usuarios. Es decir, pensemos en lo siguiente, si es algo que va a permanecer y va, digamos, a ir perfeccionándose, no la prohibiría. Sí, se necesita una regulación importante, y ahí sí tenemos que presionar nosotros como ciudadanos digitales, hay que presionar a los gobiernos para que legislen, para que regulen, para que justamente también sean, como se hizo en Uruguay, pionero en Montevideo, la declaración, digamos, de Montevideo en el último encuentro de inteligencia artificial, de que esta tecnología no favorezca a algunos y desfavorezca a otros, aumente las brechas, no tenga que ver por sus sesgos con nuestras identidades, con nuestras culturas, con nuestra idiosincrasia, con lo propio, con la diversidad, con nuestra diversidad que es tan rica. Entonces es así, es una tecnología, la inventamos nosotros, la podemos usar para que nos ayude como asistente virtual, como copiloto, indicando cuando utilizamos la inteligencia artificial, cómo, de qué manera, cómo nos ayudó, corroborando las fuentes del pensamiento crítico, es inevitable, no digo necesario, es inevitable, porque no podemos confiar, hay mucho, además de las fake news en general, puede producir información falsa, y lo importante es la regulación, ¿sí? como dice la declaración de Montevideo. Me interesa más la declaración de Montevideo que la carta más apocalíptica de este consorcio de científicos. No es que no la atiendo, la leí, me interesa, hay cosas que me parece que son así, pero lo más importante es la regulación e ir trabajando con esta tecnología. Una última pregunta para realizarte, en esto del trabajo docente que uno va planificando, proyectando todo lo que va a trabajar en el año, cada una de las unidades y todas las propuestas que va a generar hacia los estudiantes. Vos en tu presentación en un momento decías, bueno, que las propuestas puedan ser consignas simples
y en formatos breves, ¿no? Y en esto que tú también lo traías en la presentación, vivimos en una sociedad donde hay mucha información, muchos datos, y generalmente los docentes y quienes trabajamos con niñas, niños y adolescentes tendemos a buscar lo vistoso, ¿no? Muchas veces terminamos complicándonos y lo que podría ser simple, ¿no? Y en formatos breves quizás termina siendo algo más extenso. Entonces la pregunta es justamente, ¿por qué crees que esto, que tienen que ser simples y en formatos breves? ¿Por qué esa estrategia? También, me encanta la pregunta y me parece súper pertinente. Cuando dije eso, igual aclaré también que no todos los contenidos y no todas las historias las podemos narrar de manera breve, en formato breve. Hay algunas historias, como digo yo, algunas narrativas que se pueden narrar en formatos breves y otras no. Yo recomiendo como para empezar, ¿no?, a tratar contenidos con los formatos breves, pero obviamente por una razón, o sea, ¿cuál es el respaldo, digamos, de esta recomendación? Es que además de vivir en esta cultura digital, ¿no?, hipermediatizada por distintas plataformas, como dijimos, algoritmos, eso, redes, que generan muchas veces por lo que llaman la economía de la atención, que estas digamos, empresas intentan tener nuestra atención y la de nuestros chicos todo el tiempo, tenernos ahí, digamos, haciendo scroll infinito, y a veces decimos voy a mirar algo en las redes, qué sé yo, y cuando nos damos cuenta pasó una hora y media. Me pasa a mí también, digo, no solo a los estudiantes, a las estudiantes. Y es esto, no tiene algunas cuestiones que son, digamos, como saltar de una pantalla a la otra, una lectura más también transmedia y no tan concentrada, profunda, como es como en el texto, por ejemplo, el libro, sino que, bueno, vamos saltando de una plataforma a la otra. Eso genera lo que también se llama la cultura snack. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Como que vamos picoteando un poco acá, un poco allá, por esto de que tenemos la atención también fragmentada. Entonces, a veces consideramos y recomendamos los formatos breves para poder retener, ya que, digamos, nuestras prácticas y nuestros hábitos en la cultura digital han cambiado, ¿no? No vemos igual que veíamos, por ejemplo, en el cine, cuando miramos en Netflix, que mientras miramos una serie estamos revisando también el celular, damos un like y tenemos por ahí un podcast que lo dejamos en pausa. Digo, tenemos estas prácticas y estos hábitos de consumo también y de producción que pertenecen ya a la cultura snack. Entonces a veces depende de los contenidos, una buena estrategia, formular un formato breve, ¿no?, para también después poder hacerlo circular, compartirlo, y a partir de ahí, como decíamos lo de generar preguntas creativas, a partir de un formato breve después expandirlo, se puede expandir y hacerlo más grande, más colaborativo. Esa sería la idea. Bien, muchas gracias, Karina. Quedaron algunas preguntas pendientes allí en el chat de YouTube, que bueno, después también va quedando ese chat y Karina podés mirarlas, como vimos que preguntó ahora Bruno. Pero bueno, también tenemos que respetar los tiempos por esto de que decías tú justamente ahora. Fue muy súper interesante poder escucharte, poder también ir haciendo nexo con cada una de las cuestiones que vos traías y que también nosotros los vivimos tanto dentro de los centros educativos como referentes familiares, y también supongo que eso les debe haber pasado a quienes nos están escuchando por YouTube. Realmente te agradecemos mucho por esta charla. Bueno, nos quedamos con ganas obviamente de poder escucharte, pero también nos podés, si te parece, podés recomendar tu página donde tenés todos los contenidos de los que estuviste hablando, y también recomendamos que puedan ingresar a la página de Ciudadanía Digital de Ceibal, donde van a encontrar experiencias, van a encontrar también estrategias de trabajo para acercarnos un poquito más y acompañar a los estudiantes en esta convivencia en los entornos digitales y en esta cultura digital en la que estamos inmersos. Así que, Karina, te despedimos.
Bueno, Natacha, Damián, Pablo, todas y todos los que están ahí hicieron posible este encuentro. Siempre hay mucho más, obvio, para charlar, para conversar, pero bueno, uno trata de comprimir lo más posible. Y a mí me pueden encontrar, digamos, hablando de esto en las redes, pero bueno, en LinkedIn o, digamos, en un Linktree Karimagu, bueno, en el portal Educar, pero lo más importante, bueno, es seguir en contacto, y después ustedes pueden poner estos links que yo ahora, digamos, no lo tengo acá para escribir, para que me escriban, estoy disponible. Así que les agradezco un montón esta calidez. Lo mismo para nosotros, Karina. Muchas gracias a todos y a todo el equipo también que está atrás apoyando. Thank you.